Estamos ubicados geográficamente a 11 kilómetros de la cabecera departamental, a 11 kilómetros de la frontera de Guatemala y a 18 kilómetros de la frontera de El Salvador. Nosotros somos el occidente de Honduras y tenemos un punto trinacional que se llama Montecristo. Y ahí convergen las tres fronteras. Es un punto muy particular. Y la zona tiene casi las mismas características. Nos divide solo el río Alempa. Entonces, toda la vida hemos convivido en la frontera. Hay gente que de allá vive aquí, de aquí vive allá. Entonces, nos miramos como amigos, como hermanos. Todo el mundo viaja a Salvador a traer medicamentos, a traer, por ejemplo, la fruta, las verduras, la manteca, un montón de productos que se van a traer a Salvador. Y esto del puente, para nosotros ha sido algo positivo para toda la población. Para nosotros fue una bendición porque todos contentos que íbamos a tener pues el acceso libremente para pasar para Honduras, a Mapulaca, a comprar, porque hay cosas que de allá son más baratas que aquí en El Salvador. Los días martes y jueves, por el lado de El Salvador, por ejemplo, existe una aduana móvil, le llaman ellos. La gente que va a pasar de 0 a 500, por ejemplo, no hay ningún problema. Cualquier día de la semana lo puede pasar. Pero ya la gente que va a transportar ya arriba de los $500, entonces sí tiene que hacerlo los días martes o el día jueves que se encuentra la aduana móvil ahí. Cuando hay alguna cosita de poder venir a venderla aquí, yo la traigo. De eso sobrevivo, porque tengo amigos que me dan crédito. Y ahora necesitamos que la aduana estuviera un poquito más puntual. Porque yo tengo un café allá ya 15 días y ellos no han venido dos semanas, no lo he podido pasar. Porque no me gusta montear tampoco, ya estoy muy viejo. Anteriormente, cuando teníamos un puente hamaca, se podía viajar más y traía muchas cosas. Ahí traían frijoles, traía pues, café y muchas cosas necesarias, de azúcar. Pero resulta que hoy que ya está esa señora allá no se puede traer nada. Yo estoy de acuerdo de que haya monitoreo, ¿verdad? Magnífico, porque a veces hay personas que hacen actos ilícitos. ¿Verdad? Magnífico. Con lo que no estoy de acuerdo es que se vulnere y se sobrepase el derecho del ciudadano, como aquí se está dando, que a veces los hermanitos vienen con sus quintales de frijolito, de maíz que han cultivado, y se les quitan, ¿verdad? Nosotros trabajamos ahí al otro lado. Los dueños son de aquí. Trabajamos ahí al lado de Guatemala. Y ese es el problema que ellos imaginan, porque uno va a estrapujo el que trae uno. Pero ese maíz se llevó un arreglo de que vinieron los meros macizos de adentro y dieron el lugar de que pasáramos el maíz. Dieron permiso, ¿va? Ahí estaban ya los soldados. Hicieron su parte como ellos quisieron ahí, que era trapujo. Y el maíz de ahí se sacó. Y les dije yo, vamos a ver de dónde lo he sacado, para que me castiguen por algo. Y entonces se cerraron, que así era, que era trapujo. También hemos tenido problemas de un cantón. Pasan para acá, para el mismo pueblo, sin pasar la frontera. Trae su producto, solo por ser un municipio fronterizo.
lo agarran en una zona que no es frontera, lo agarran y se lo llevan y le quitan el producto. Entonces, la gente tiene derechos, no solo que porque vive en un lugar fronterizo va a perder sus derechos, y lo está perdiendo. El tratado internacional que existe entre cuatro países de Centroamérica no se ha cumplido. Acaba de cumplir 25 años el tratado internacional, y los habitantes de Honduras necesitamos tener un pasaporte para ir a El Salvador, por ejemplo. Estas zonas son zonas postergadas de las capitales de la República, y a veces nos toca, por el mismo tema, utilizar los hospitales de otros países. Para el caso de Honduras, el sistema hospitalario está en una crisis muy grande, entonces a nosotros nos es más fácil visitar un centro hospitalario en El Salvador o en Guatemala que visitar nuestros hospitales, y a veces mucha gente se nos muere en la frontera porque no tiene los documentos. La mayoría tiene sus niños en el hospital de Zuntepec, porque mi esposo, tenemos un carrito, y más que le llaman, ni que esté una mujer que ya va a dar a luz, y muchos han nacido en el carro, pero van a dar hasta en Sunte. Ha habido carretera o no ha habido en el puente Hamaca, a pie en Hamaca, pero aquí han nacido la mayoría de gente aquí. Si esa gente toda es nacida aquí, de la frontera, es nacida aquí en el hospital de Sunte. Y hay veces que ellos tienen carro, pero tal vez los papeles o el motorista no tiene licencia, llegan hasta Lempa, porque como hoy no se pueden pasar porque no tiene papeles, para eso está la migración. Entonces le hablan a él, mire, hasta aquí vamos a llegar, y hágalos el viaje usted y ahí se lo pasa. Hay niños que no pueden pasar a educarse a así como otro país, y estando tan cerca que solo divide el río de frontera, y no pueden, ¿verdad? Porque hay problemas en ese sentido. Los niños centroamericanos en zonas de frontera tienen dificultades para poder tener atención educativa, por consecuencia viajan largas distancias en su propio país cuando el centro educativo más cercano está en el país vecino. Esa dificultad o esa distancia que recorren les pone en riesgo. Hay situaciones de niños que estamos conociendo que se han desaparecido entre la casa y la escuela. Para el caso de nosotros, tenemos una escuela en la zona fronteriza que atendemos alumnos de Guatemala, y entonces ahí reciben el pan del saber, pues, porque la aldea de nosotros es mucho más grande y es un caserío para allá, ya del lado de Guatemala. En este año tenemos registrados más o menos 6 alumnos que viven acá en Victoria y que son de nacionalidad hondureña. Si vienen de Honduras para acá, nosotros presentamos la documentación al Ministerio de Educación y ellos les hacen como un examen para nivelarlos, para saber si es verdad que debe de estar en ese grado que ellos dicen que tiene, que estudió allá. Hay un departamento del Ministerio de Educación que se encarga en eso. Igual, me imagino que tienen que ir al Ministerio de Educación de su país y arreglar su situación. La de en medio, ella ahorita no está estudiando. Solo va a ayudarle a la profesora, una profesora de tercer grado. Porque como ella no tiene sus papeles de aquí, sino que son de Guatemala. Yo quise ponerla a estudiar, pero no hubieron medios como poderla poner a estudiar. Porque ya el bachillerato ya es cosa seria, ya son de trámites de muchos papeles, dicen, y bueno, así los hemos quedado. Estos niños, una vez han estudiado en un país, tienen dificultades en homologar su diploma o su título en el país de donde ellos viven. Y eso genera otro nivel de dificultad, porque esa homologación tiene que pasar por las dos capitales, tanto la capital del país 1 como la capital del país 2, donde el niño ha recibido una educación. La,
la gente que va con el sueño americano pasa nuestras fronteras y cuando van casi no hay ningún problema. El problema es cuando de México los regresan. Después de que pasan por la aduana, regresan de allá, se quedan ahí en la aduana de Aguacaliente o a veces pasan por aquí, pasan haciendo averías, pasan robando, cualquier cuestión. Y por eso es una gran desventaja que el municipio de Santa Fe esté a la orilla de la carretera también. Y los ha obligado a nosotros a tener policías municipales, de donde personas que no son del municipio, pues tenemos que llamarle la atención o que siga su camino, pues. No existe una política de Estado que nos ayude con el problema. Lo hemos puesto en el tapete de la discusión ante el SICA, qué se puede hacer, y todavía no tenemos respuesta. La iglesia se ha hecho cargo del problema. Aquí el proyecto se llama Atención al Migrante. Atendemos a la gente, no solo la que viene, sino que la que va también. Y ya el que viene aquí es porque en realidad no tiene cómo irse, no, y como ha perdido sus documentos tal vez, no puede, aunque trajera dinero y pudiera pagar un hotel, no le dan hotel porque no puede registrarse con su número de identidad. Entonces ellos vienen y buscan la casa para quedarse. Y es el servicio de que estamos prestando aquí. Nuestra legislación en el artículo 367A establece lo que es el tráfico de personas, donde está muy bien establecido que el propósito del tráfico es evadir los controles migratorios. De la región centroamericana son, en su mayoría, Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador, países de origen, tránsito y destino. Es importante continuar homologando la integración en la región en este tipo de temas. Si vamos a hacer la integración, que sea de esa manera, pues, por lo menos un carnet para los que somos habitantes de la mancomunidad trinacional. La política pública de territorios indivisibles no la podemos llevar a cabo, porque el tratado del CA4, como lo tenemos a nivel de Honduras, Guatemala y El Salvador, no se está siendo respetado. De gobiernos centrales no se ve hechos concretos sobre la integración centroamericana. Entonces lo intentamos hacer desde lo local. Hace 2 años tuvimos un acercamiento con los vicepresidentes, pero no fue muy exitosa la reunión. Entonces por eso estamos tratando de que hoy empezar por unirnos los alcaldes para ver si logramos la integración de Centroamérica.